Muy buenas chicos, ¿qué tal? Aquí estamos en un nuevo video. Estamos en una partidita de duelo por equipos en el mapa de Fringe. Y bueno, me tocó esta pistolita en un suministro raro, lo acabo de abrir, me tocó esta. Ah, es que no sabía que disparaba así. Mierda, 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 estoy súper muerto. Bueno, igual y no, no sé, el peor enemigo. El peor jugador del mundo. Bueno. Vamos a intentarnos sacar una partidita buena. A ver, ¿se imaginan que me saque la nuclear? A ver, voy a tirar una granadita por ahí para quitarme a los enemigos que venían por ahí. Perfecto, matamos a ese. Matamos al otro que estaba por ahí. Llevamos racha de 4. Pues de momento me está yendo bastante bien con esta pistolita. Muchos me decían que era una de las peores armas de este juego. Y pues la verdad yo no opinaba nada porque jamás, jamás en mi vida lo había utilizado. Ni agarrado el suelo ni nada. Tiramos una de esas granaditas ahí. Mierda, estoy súper muerto. Oh, le he matado. Llevaba racha de 5, sí. De 7, ni me había dado cuenta. A ver. Vamos a intentar seguir matando así como estábamos. Con esta arma que de momento se me está dando bastante bien. A ver, disparos de la cadera. Jamás, o sea, jamás voy a volver a hacer eso. Oh, la maté bien lejos. Matamos a este enemigo que venía por aquí. Sacamos la guadaña y mierda, me mata. Ah, se ha puesto esa nueva arma. Bueno, no es nueva. No sé si sea nueva. No me acuerdo muy bien si salió en las armas nuevas, pero pasada. Ahora matamos a este. Matamos al de ahí. Ya. Matamos a ese enemigo. Va a tirar una granadita por ahí. Es que aquí tienes que disparar como adelante. Si estás viendo que el enemigo está caminando para adelante, le tienes que disparar tantito para adelante, enfrente del enemigo. A ver, ese enemigo del fondo me ha visto. A ver, lo matan. Perfecto. Uy. Oigan, es que miren, de la cadera, no sé, siento que se tardan más o algo. Bueno, pues no pasa nada, hay que seguir la partida. Tiramos una. Uy, hay un sniper que me dio. No, mierda, me mató una escopeta. A ver, vamos a tirar una de estas por aquí. No viene, ah, sí, hay uno. Perfecto. Es que si le das las dos balas, lo matas de una. A ver, escucho la bala de un enemigo. No, mierda. Voy a morir. Sí, estaba clarísimo que iba a morir. A ver, de momento voy 14 de 6. Bastante bien para hacer esta arma. Y mi primera vez con esta arma. Tiramos una de... Ahí está. No, mierda, me ha matado. Ay. Es que la Cuda tiene bastante puntería con... O sea, desde la cadera. Si disparas desde la cadera. A ver, matamos a ese. Vámonos por el enemigo que está acá. Bueno, ya lo mata el compañero. Uy, no lo he podido salvar. Lo mató a puños, ¿no? Sí. Bueno, estás... Ah, es que no le di una bala. A ver, dispara de dos balas, ¿no? Sí, dos balas. Pues entonces si le doy la... O sea, está bastante bien porque si le doy las dos balas desde la prim... O sea, desde la primera ráfaga lo puedo matar. O si no, si le doy solo una, pues nomás dispara otra vez y ya. Ya está. Matamos a ese. Miren lo que voy a hacer. Es que voy a agarrar su puta sniper. Aquí. Y le va a hacer a alguien un quick. Hermoso. Ah, mierda. Ah, ¿dónde están los enemigos? Perfecto. Ese era el quickscope que quería. A ver, pensé que aquí iba a haber un enemigo. No, ¿dónde están? A ver, de momento no encuentro los enemigos.
Y eso me jode bastante porque no sé de qué lado están. Creo que están de este. Han entrado. ¿Sí lo han matado? Sí. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Error. ¡Hala! Me ha asustado. Uy, me saca un susto. A ver, vamos a matar a ese. Ah, no, es un compañero. Oh, ahí está muerto. Super muerto. Lo he matado con la granada. Y me he dado cuenta, como que ha explotado después para hacer la sentex. A ver. Tiramos una de estas por aquí. Mierda. Pero voy a sacar la guadaña ya. Ya antes de que se acabe la partida. Matamos a este enemigo. Faltan dos, uno. Y no, y me iba a hacer la kill cam. Ah, mierda. Y la hacen al que me mató. Bueno, pues nada, pasa nada. Nos sacamos una partidaza para hacer mi primera vez con esta arma. Y pensaba que era una arma peor, pues, porque me habían dicho, no, que es una arma muy fea y todo eso. Pero la verdad no estaba, está bastante bien. Y pues nada, espero que les haya gustado este video y nos vemos en la próxima. Adiós.